16 de enero de 1930. Hardy, profesor de Cambridge y uno de los matemáticos más prestigiosos de su época, recibe una extraña carta que viene de la India. Apreciado señor, me permito presentarme a usted como un contable de la oficina del puerto de Madras, con un salario de 20 libras anuales solamente. Tengo 23 años de edad. He hecho un estudio detallado de las series divergentes en general y los resultados a los que he llegado son calificados como sorprendentes por los matemáticos locales. Yo querría pedirle que repasara los trabajos aquí incluidos. Y si usted se convence de que hay alguna cosa de valor, me gustaría publicar mis teoremas, ya que soy pobre. Junto a la carta, Hardy recibe unas hojas de cuaderno que contienen 120 fórmulas extrañas. Por la noche, junto a su colega Littlewood, se pone a descifrar. Su sorpresa va en aumento. Las que consiguen desvelar les descubren que no están ante la obra de un cifrado, sino ante un genio de las matemáticas. Algunas de las fórmulas les desbordan por completo, pero como afirma Hardy, forzoso es que sean verdaderas, porque de no serlo, nadie habría tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Una de estas fórmulas está relacionada con el número pi, y a Hardy le resulta completamente nuevo. ¿Quién es el extraño autor de estas hojas? Se trata de un joven de 25 años. Había mentido en la edad. Empleado de la oficina del puerto de Madras en la India, sin ninguna formación académica. De hecho, había suspendido los exámenes en el colegio universitario, pero con un gran talento matemático. Su nombre es Srinivasa Ramanujan. Uno de sus juegos infantiles consistía en recitar a sus compañeros el valor de pi con varias decenas de cifras decimales. Sin dudarlo, Hardy invitó a este prodigioso joven a Cambridge, donde trabajaron codo con codo desde 1914 a 1919, año en que Ramanujan, aquejado de una grave enfermedad, regresó a la India. Murió al año siguiente. Ramanujan tenía una intuición mágica con los números, y Hardy nos proporciona una simpática prueba de ello. Cierto día, cuando fue a visitarle, estando ya muy enfermo, le comentó que había ido en un taxi con un número anodino, el 1729. No tan anodino, le respondió Ramanujan sin pensarlo. Es el primer número que se puede escribir de dos formas distintas como suma de dos cubos. ¿Cómo funcionaba su mente con los números? Por desgracia, nunca lo sabremos. Recogiendo una tradición que se remonta a la cultura griega, Ramanujan se lanzó a la búsqueda del valor de pi con la mayor aproximación posible. Para ello, utilizó series infinitas. Una serie infinita es una expresión formada por sumas o productos de infinitos términos que mantienen una estructura común. La más conocida es esta del inglés Wallis de 1665. Su único inconveniente es que se aproxima a pi muy lentamente, es decir, si hiciésemos los 100 primeros productos, obtendríamos un valor de pi igual a 3,126879, bastante alejado del valor verdadero. Tendríamos que desarrollar miles de términos para empezar a acercarnos razonablemente a pi. Desde el siglo XVII, series de este estilo han jugado un papel fundamental en la historia de las matemáticas, y francamente, no dejan de sorprendernos. Vamos a observar otra de apariencia sencilla. Su construcción es simple. Vamos alternando sumas y restas, y los denominadores son todos los números impares. Como hay infinitos números impares, habrá infinitos términos, pero su suma es un número finito. Exactamente pi partido por 4.
Cualquiera de estas dos series nos serviría para calcular pi con tantos decimales como queramos. Pero hay un inconveniente. Tendríamos que desarrollar tantos términos que el más potente ordenador tardaría años en proporcionar solo las 100 primeras cifras exactas y tendría que emplear una serie de 10 elevado a 50 términos. Ramanujan descubrió una serie que se aproxima al valor de pi a velocidad de vértigo. La serie es esta. Cada nuevo sumando proporciona 8 decimales exactos de pi. En la fórmula aparece un símbolo extraño, el símbolo exclamación, que detrás de un número es el símbolo factorial y representa el producto del número por todos los anteriores hasta 1. Como ven, la fórmula ya no es nada elemental, y lo más curioso es que Ramanujan la descubrió investigando algo en absoluto relacionado con pi. Unas funciones especiales, las funciones modulares. Pero antes de aventurarnos en los millones de cifras de pi, vayamos al principio de la historia de este número tan extraño. Todos recordamos de nuestra más tierna infancia la famosa fórmula: la longitud de la circunferencia es 2 pi r. Bueno, en esencia eso es pi, la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Si dividimos la longitud de cualquier circunferencia entre su diámetro, siempre obtendremos el mismo resultado, pi. Pero no es tan fácil medir una circunferencia, y además es imposible hacer estas medidas con una precisión total. Así que solo obtendremos valores aproximados de pi. Pero para hablar de pi, tenemos que retroceder en el tiempo hasta el siglo III a.C. y viajar hasta el sur de Italia, a Siracusa. Y allí nos encontramos Eureka, con Arquímedes, el de la bañera, uno de los despistados más famosos y al mismo tiempo una de las mentes más geniales de la historia, y autor de alguna de las frases más populares de todos los tiempos. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Este es el teorema de Arquímedes. Y también descubrió las leyes de la palanca: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Además, se las ingenió para hacer que el agua subiese de un punto a otro más alto. Sí, también el tornillo sin fin, que hoy se utiliza en nuestros silos para elevar el grano, se lo debemos a él. Este sabio polifacético fue sin duda el primer ingeniero militar de la historia. Con sus diabólicos inventos bélicos, trajo en jaque durante 2 años a los ejércitos del general romano Marcelo. Murió atravesado por la espada de un soldado romano mientras dibujaba en el suelo figuras geométricas. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: no borres mis círculos. Arquímedes es el padre de un buen número de descubrimientos relacionados con las figuras y los cuerpos redondos. Pi le debe mucho a Arquímedes, o Arquímedes a pi, según se mire. Euclides ya nos dice en sus famosos elementos que las áreas de los círculos son proporcionales al cuadrado de sus radios. O dicho de otra forma, que si dividimos el área de cualquier círculo entre el cuadrado de su radio, siempre obtendremos el mismo número. Pero, ¿cuál es ese número? Un siglo más tarde, Arquímedes fue el que de forma bastante ingeniosa demostró que ese número es nuestro famoso pi. Desde entonces, sabemos la conocida fórmula del área del círculo: área igual a pi por el radio al cuadrado. Aunque Arquímedes lo decía de esta otra forma: el área de un círculo es igual que el área de un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos es el radio y otro la longitud de la circunferencia.
El área del triángulo es L por R partido por 2. Y desarrollando, obtenemos pi por R al cuadrado, es decir, el área del círculo. Por lo que parece, Arquímedes era un enamorado de las curvas. Descubrió resultados increíbles sobre la espiral que hoy lleva su nombre, la espiral arquimediana. El área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo cuyo radio es el radio final de esta revolución. Cilindro, cono, esfera, son cuerpos redondos. El número pi es la llave para calcular sus áreas y sus volúmenes. Y siempre que aparece esta llave, es Arquímedes quien nos enseña a usarla. Descubrir la manera de calcular las áreas laterales del cilindro y del cono no le debió suponer a Arquímedes un esfuerzo especial, ya que basta con extender en el plano estas superficies. El área lateral será entonces la longitud por la altura, es decir, 2pi r por h. De forma análoga, es decir, extendiendo la superficie lateral en el plano, podemos calcular el área lateral del cono. El área lateral será pi por el radio por la generatriz. Los volúmenes de ambos cuerpos también dependen de pi. Así, el volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro. Y el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura del cono. Lo que ya no es una tarea tan simple es calcular el área y el volumen de una esfera. En su asombroso libro sobre el círculo y la esfera, Arquímedes nos demuestra que el área de una esfera es 4 veces el área de su círculo máximo. Descubrió que el volumen de una esfera es 4 veces el del cono que tiene por base el círculo máximo de la esfera y por altura el radio de la misma. Además, introduciendo una esfera en un cilindro de igual radio, descubrió las relaciones entre las áreas y los volúmenes de ambas figuras. Utilizando sus propias palabras, cualquier cilindro que tenga como base el círculo máximo de una esfera y la misma altura que la esfera, tiene por volumen 1 1/2 el de la esfera, y su superficie, incluyendo sus bases, es también 1 1/2 la superficie de la esfera. Lo que traducido a nuestro lenguaje matemático actual significa que el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, y el área es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Arquímedes se sintió siempre tan orgulloso del descubrimiento de esta relación entre la esfera y el cilindro, que según la leyenda, pidió que se grabara en su tumba una figura con una esfera dentro de un cilindro. ¿Por qué es tan importante conocer el valor de pi? Ya hemos visto que el número pi acompaña indefectiblemente a cualquier figura o cuerpo redondo. Para calcular cosas tan dispares como la masa de la Luna, o el material necesario para la construcción de un oleoducto, o la capacidad de los depósitos de combustible, o incluso la distancia de Madrid a Nueva York, necesitamos a pi. Pero no solo en estas situaciones. Sin la ayuda de pi, el Voyager jamás habría llegado a Júpiter y a Neptuno. En efecto, en el cálculo de las órbitas planetarias también está presente nuestro amigo pi. Cualquier estudio de una población grande de características tan distintas como estatura, edad, ingresos, años de estudios, cotización a Hacienda, se ajusta a una curva similar a esta, es decir, a una campana de Gauss. Pues bien, su área es la raíz cuadrada de pi.
Pero pi, este extraño número, nos depara muchas más sorpresas. Estos son los números naturales. Y estos son sus cuadrados. 1, 4, 9, 16, 25, 36... Si tomamos sus inversos, obtendremos fracciones cada vez más pequeñas. Si sumamos todas estas fracciones, nos iríamos acercando cada vez más a un determinado número. En apariencia, nada espectacular. 1, 64, 49, 34, 1... ¿Nada espectacular? Bueno, no tiene nada de extraño, salvo que es precisamente la sexta parte de pi cuadrado. ¿Qué misterios rodean a esta constante universal de naturaleza tan simple, pero que aparece en las situaciones matemáticas más dispares? Quizá nunca lleguemos a conocerlos por completo. Pero lo que sí sabemos es que ha ejercido un poderoso influjo entre los matemáticos de todas las épocas, y desde hace más de 3.000 años. Desde que en 1761 Johann Heinrich Lambert presentase en la Academia de Berlín la primera demostración de que pi es un número irracional, sabemos que este número no se puede escribir como una fracción, es decir, que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente. Jamás podremos expresar con nuestras cifras su valor exacto. Si pensamos que con los 11 primeros decimales de pi podemos calcular la circunferencia de la Tierra con un error inferior a un centímetro, y que con los 40 primeros decimales podríamos calcular el diámetro del universo con un error inferior al diámetro de un átomo de hidrógeno, parecerá que tanto esfuerzo por encontrar cada vez más decimales de pi es fruto de una obsesión o una enfermedad de los matemáticos. Sin embargo, esta búsqueda ha enriquecido otros campos de las matemáticas muy poco relacionados con los círculos. ¿Qué tiene que ver el río Amazonas con el número pi? En apariencia, nada. Sin embargo, Hans Heinrich Stolung, geólogo de la Universidad de Cambridge, ha calculado la relación entre la longitud real de muchos ríos con meandros y su longitud en línea recta desde su nacimiento hasta su desembocadura. Esta proporción varía de un río a otro, pero su promedio es un número ligeramente mayor que 3. Lo realmente curioso es que en ríos como el Amazonas, el Mississippi y los grandes ríos siberianos, todos ellos de enorme longitud y pendiente suave, esta proporción es poco más de 3,14. Sospechosamente parecida al número pi. Pero vayamos al principio. En la Biblia aparece una de las primeras referencias, no muy afortunada, del valor de pi. En el libro de los Reyes se citan los utensilios que Salomón mandó construir para su templo. Entre ellos, un mar de fundición, un gran cuenco. Según el texto bíblico, hizo fundir un mar, 10 codos, desde una orilla a la otra, completamente redondo, y su altura era de 5 codos, y con una cuerda de 30 codos lo rodeó. De la cita se deduce que asignaba a pi el valor de 3. Los babilonios habían descubierto una aceptable aproximación de pi por exceso, asignándole el valor de 25 octavos, es decir, 3,125. Los egipcios, en 1650 a.C., según se puede leer en el papiro de Rin, le dieron el valor de 16 novenos elevado al cuadrado, es decir, 3,16. Arquímedes realizó el primer cálculo teórico de pi. El original y paciente método consiste en trazar un hexágono regular inscrito y otro circunscrito a una circunferencia. El perímetro del hexágono interior es menor que la longitud de la circunferencia y el del exterior mayor. Dividiendo los perímetros entre el diámetro obtendremos una cota inferior y una cota superior de pi. Si duplicamos el número de lados del polígono regular obtendremos una mejor aproximación. Pues bien, con suma paciencia, esto es lo que hizo Arquímedes hasta alcanzar un polígono de 96 lados, con lo que demostró que pi está comprendido entre 223 partido por 71 y 22 partido por 7, es decir, entre 3,1408 y 3,1429. Había empezado la gran carrera para obtener cada vez un valor más próximo a pi, una auténtica carrera de relevos.
Ptolomeo, en el siglo II, obtiene un valor que se repetirá hasta la saciedad en todas las escuelas durante cientos de años. Pi igual a 3.1416. En China, en el siglo V, Chun Chi da el valor de 385 partido por 113, es decir, 3.141592. Siete cifras, no está mal. En el siglo XVI, el francés François Viet consigue calcular el valor de pi con 10 cifras decimales, 3.141592.6536, utilizando polígonos regulares de 393.216 lados. A finales de siglo toma el testigo el matemático Ludolf van Ceulen, que dedicó más de la mitad de su vida al cálculo de pi. Llegó a trabajar con polígonos de billones de lados. Tal era su obsesión por pi, que hizo grabar en su sepulcro, como todo epitafio, los 35 dígitos con que calculó su valor. 3.14.15.92.65.35.89.79.79. Con la aparición de las series infinitas, la tortura de los polígonos con millones de lados desaparece, aunque los cálculos para obtener buenas aproximaciones siguen siendo engorrosos. Y la carrera continúa. Utilizando series de convergencia cada vez más rápida, Abraham Sharp obtuvo 71 cifras de pi. Deis obtuvo 200 cifras en 1824 y Richter, 30 años más tarde, obtuvo 500 cifras. Quizá la historia más entrañable de esta maratón sea la del matemático inglés Sands, que en 1873 creyó haber calculado los 707 primeros decimales de pi. Él nunca llegó a saber que en la cifra 528 había un error. Este hecho se descubrió en 1945. El nacimiento del ordenador impulsó de nuevo esta carrera sin fin. En 1949, von Neumann, con el ya mítico ordenador ENIAC, obtuvo 2037 dígitos, en solo 70 horas. En 1958 se obtuvieron las 10.000 primeras cifras. En 1961, las 100.000 primeras en menos de 9 horas. El millón se rebasó en 1973, los 10 millones en 1985, los 100 millones en 1987. En la actualidad, el récord está en los 50.000 millones de cifras. Pero la carrera no ha hecho más que empezar. De hecho, aunque no se lo crean, no estamos mucho más cerca de la meta que nuestro buen amigo Arquímedes. Y nunca lo estaremos. En fin, las bromas del infinito. Pero eso es otra historia.